Muy bien, estamos listos para iniciar esta mañana nuestra entrevista. Vamos a conversar nuevas encuestas y cambios en algunas correlaciones de los partidos políticos. Nos dan los elementos suficientes para conversar con dos diputados de la fracción de Unidos por El Salvador. Estoy hablando de Rigoberto Soto y Adelmo Rivas, que están con nosotros esta mañana. Hay nuevas encuestas, nuevos datos. Por supuesto, recientemente se publicó una de las más recientes. Es la de Javes, que daba a Arena, por ejemplo, un 27.1%. Para Unidad daba un 29.3%, si mal no me equivoco. Y para el FMLN, daba un 29.3%. Y entiendo que para Unidad un dato bastante similar. Ya voy a corregir o voy a reafirmar estos porcentajes. Decía, si las elecciones presidenciales fueran el próximo fin de semana, ¿por cuál partido votaría usted? El porcentaje fue mayor a favor del FMLN, que obtuvo el 29.3% de las preferencias, mientras que Arena obtuvo el 27.1% y Unidad, por su parte, se ubica en el tercer lugar en este momento, según esta encuesta, con el 10.7%, ¿no? Era cuando se preguntaba por los partidos políticos, pero cuando se pregunta por los candidatos, la cuestión se vuelve prácticamente un empate técnico. Vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a preguntarles también. Bueno, ha habido movimientos en los partidos políticos, de alguna manera. El fin de semana se conoció a alguna gente que pertenecía al partido Arena y se unió a Elías Antonio Saca o al Movimiento Unidad. Por otro lado, también se conoció de gente de Ghana que se pasó para el partido Arena, ¿no? Dándole su simpatía o su apoyo al candidato presidencial del partido Arena, Norman Quijano. Don Adelmo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Muchas gracias, Romeo, por invitarme al programa. Un saludo pues a todos los salvadoreños que están pendientes del programa. Roberto, también muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, es un gusto estar acá en Canal 2 esta mañana compartiendo contigo, compartiendo con mi colega diputado Adelmo Rivas, y es un gusto que conversemos esta mañana sobre temas de país. Antes de entrarle a este tema, ¿cómo están viendo ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa el tema de la confrontación que de alguna manera se esté dando entre órganos del Estado? Hemos visto cómo nuevamente Asamblea, Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo han estado en un debate, sobre todo después de este tema del FONAT, ¿no? Que es un tema muy importante para el Ejecutivo, y que el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo que siente de alguna manera que con este fallo la sala estaba boicoteando el trabajo del Ejecutivo. ¿Qué tan delicado puede ser esto, Adelmo, desde su punto de vista? Bueno, la verdad es que como que hemos regresado a meses anteriores, uh-huh, con lo que tuvimos en la Asamblea. La verdad de que sí es bien preocupante el hecho que se esté dando este tipo de podemos decir, tal vez no confrontación, ¿verdad? Uh-huh. Pero sino desacuerdos entre órganos en cuanto a las decisiones que se toman. Y la verdad de que yo sí creo que la Corte Suprema o la Sala de lo Constitucional, yo soy de los diputados que creo que hay que respetar las sentencias que la Corte da, al igual pues que las opiniones que da también el Ejecutivo en torno a los decretos y resoluciones que como Asamblea Legislativa se dan. Pero bueno, eso es parte de la democracia que en el país se está viviendo, pero sí creo que de alguna manera el que no haya un entendimiento y que a veces no se respetan las autonomías en cada una de las instituciones del Estado, creo que eso daña de alguna manera esta democracia que estamos viviendo en el país. Entonces, por lo tanto, Romeo, yo esperaría de que esta situación pues pueda irse como normando y arreglando y no entremos a lo que estuvimos en meses anteriores. Y la pregunta es cómo se va normando y arreglando esta situación. ¿Cuál es el camino, Rigoberto? El diálogo. El diálogo debe de salir a la luz. El diálogo y el entendimiento entre los poderes del Estado debe de estar siempre presentes. Nosotros creemos que la confrontación lo único que hace es distraer el crecimiento de El Salvador. Si hay confrontación, los poderes del Estado no se ponen a hacer su verdadera función. Hay que respetar las fronteras de los poderes del Estado. Hay que ser respetuosos de hasta dónde puedo llegar yo como Asamblea Legislativa o hasta dónde puede llegar la Corte Suprema de Justicia
como Corte Suprema de Justicia, lo mismo el Ejecutivo. Entonces, yo creo que el diálogo debe de ser lo que debe de prevalecer. Indudablemente los acuerdos que se puedan llegar deben de ser acuerdos con visión de país y no para favorecer a ciertos partidos políticos. La confrontación no es buena, ya vivimos anteriormente una confrontación con la Sala de lo Constitucional, vivimos confrontación para la instalación de la nueva Corte Suprema de Justicia y nos hemos visto en muchos problemas para poder legislar en el tema de la Corte de Cuentas de la República, un tema tan importante para el país, pero yo esperaría que en los próximos días lleguemos a esos acuerdos y a esos entendimientos con la Corte y que la confrontación o las diferentes visiones que hay en este momento pues se logren unificar para que El Salvador sea el gran ganancioso. Ahora mira, el hecho de que no se haya elegido todavía magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el procurador, todo eso también le pone un poco más de tensión al país y al debate entre los diferentes sectores del Estado. Bueno, ¿qué ha habido en años anteriores? En el tema, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República, en años anteriores pues fue presidida por el Partido de Concertación Nacional y nunca hubo ningún problema ni ninguna resolución de la Sala de lo Constitucional como lo ha habido en estos meses anteriores. Obviamente ahora se ha conformado una subcomisión en la Comisión Política de la Asamblea donde se terminó ya el proceso de nuevamente conversar con los interesados en querer formar parte de la Corte de Cuentas de la República como magistrados y esperaríamos pues que no pasar de esta semana para estar eligiendo los nuevos magistrados de la Corte y esperaríamos los diputados no tener luego un veto de la Sala de lo Constitucional que nos haga regresar otra vez al inicio y no poderle dar al país una Corte de Cuentas de la República tan necesaria en este momento. Se supone que no debería de ser así, ¿verdad? Es decir, que haya de nuevo un rechazo de la Sala de lo Constitucional si los diputados eligen en los términos que ha mencionado de alguna manera la Corte Suprema de Justicia. En la reunión que hemos tenido con el presidente de la Asamblea, con Cifrido Reyes, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, además de los secretarios generales de los partidos, se afinó una estrategia y la estrategia es revisar detalle por detalle cómo va a ser esta nueva elección de magistrados para no dejar ningún cabo suelto y que la Corte más adelante a través de la Sala de lo Constitucional pueda vetar esta elección. Entonces, creyendo nosotros que estamos haciendo el mejor trabajo, confiando en el diputado Roberto Angulo como presidente de esta subcomisión, confiamos nosotros que no vamos a dejar detalles o cabos sueltos para que tengamos un veto más adelante de la Sala de lo Constitucional. Esperamos en las próximas horas o en los próximos días darle al país una nueva Corte de Cuentas de la República en aras de la despolitización que este ente del Estado debe de tener. ¿Cuáles son los candidatos más fuertes, Adelmo, que se están manejando en este momento? No, hablando de la... Para la Corte de Cuentas, obviamente. Bueno, está el señor de apellido Toches. Es uno de los fuertes que entiendo hay una como una correlación a favor de parte de los diferentes partidos políticos o de las diferentes fracciones y es una persona. Bueno, nosotros hemos platicado con él y es una persona muy profesional en la materia, por lo tanto es uno de los más fuertes que se mencionan ahí en las diferentes fracciones y yo creo que lo seguro va a ser que él va a ser el presidente de la Corte de Cuentas. ¿Tiene los votos necesarios? Pues por lo que se ha visto, pues creo que sí, va a tener los votos necesarios para que él sea el presidente de la Corte. Y como muy bien lo decía el diputado Rigoberto Soto, la comisión que se ha conformado está tratando de cumplir todos los detallitos que la misma Corte, la misma Sala de lo Constitucional está planteando de la manera como se tienen que elegir estos funcionarios. Porque sabemos de que lo que es la Corte de Cuentas es un órgano muy importante para la Contraloría pues del Estado y la verdad de que ya no podemos continuar con esa
corte acéfala, pues, ¿verdad? Necesitamos que sean electos los magistrados, uh-huh, y esperaríamos de que en esta oportunidad, pues, la sala, claro, pues, Adelmo, no vaya. Entre los posibles candidatos, magistrados, ¿no?, de la Corte de Cuentas de la República, ¿hay alguno que haya sido ya vetado por la sala? Bueno, entiendo de que no va a ninguno de los que ya fueron vetados, uh-huh, anteriormente. Entiendo que son totalmente nuevos, ¿verdad? Porque lo que se pretende es no tener otro veto de la Corte, uh-huh, de la, uh-huh, Corte Suprema, pues, uh-huh, es lo que se está pretendiendo. Por lo tanto, yo sí creo que, uh-huh, hoy en esta oportunidad que se nombren estos magistrados, pues yo creo que la Corte ya no va a tener nada que estar cuestionando. Pues, definitivamente queda fuera Gregorio Sánchez Trejo. Pues entiendo que sí, Roberto, ¿verdad? Bueno, se ha hecho una nueva, se ha llamado nuevamente a la lista original. Se ha tratado de platicar con todas las personas que hace 2 años decidieron participar en el proceso de selección de magistrados. Entendemos nosotros que ya se finalizó, la semana pasada se finalizó las entrevistas, y estamos claros que las propuestas, sin mencionar nombres, aunque ya se escuchan algunos favoritos, pues son personas que no han sido vetadas anteriormente por la Sala de lo Constitucional, para no volver a cometer los errores que decían ellos que se habían cometido, o el veto hacia las personas, aduciendo militancia partidaria o aluciendo, uh-huh, cualquier otro tipo de inconveniente. Pero nosotros esperaríamos que, por el bien del país, estar nombrando en las próximas horas, pues, nuevos magistrados de la Corte, y que puedan iniciar sus funciones lo más antes posible. Bueno, ojalá. Señores, hablemos un poco sobre cómo están viendo el análisis de las últimas encuestas, las posibilidades de que, pues, algunos de los candidatos, ¿no?, puedan asumir la presidencia en el año 2014. ¿Cómo ven ustedes realmente la posibilidad de que, por ejemplo, Elías Antonio Saca sí puede entrar a una segunda vuelta, o que el FMLN o Arena puede ser el que se agencie el triunfo en las próximas elecciones? ¿De qué depende realmente todo esto? Bueno, si nosotros nos vamos a las últimas encuestas verdaderas, todo apunta a que estamos claros que va a haber una segunda vuelta, nadie lo duda. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en esa segunda vuelta? Nosotros, si analizamos las encuestas, podemos llegar a algunas conclusiones. Primero, hay un partido que está estancado ya, que con un voto duro muy fuerte, que es el FMLN, que ni crece ni baja, sino que logra mantenerse en ciertos estándares, en cierto porcentaje. Y vemos un partido Arena que es el que va cayendo. Y si nosotros nos remontamos, por ejemplo, cómo estaba la imagen del candidato Norman Quijano el año pasado y cómo está su imagen en este momento, pues sabemos que ha bajado más de la mitad. Cosa que un poco extraña, porque no se veía tan drásticamente en las últimas elecciones una caída de un candidato tan estrepitosamente como lo hemos visto en el doctor Quijano. Si nos remontamos nosotros a la experiencia de Arena en la elección del 2009, el ingeniero Ávila, cuando el partido Arena lo lanza, empieza él a estar abajo en las encuestas, pero empieza poco a poco, tras el trabajo de él, a ir creciendo despacio, pero fue creciendo. Al final no le bastó el crecimiento y se perdieron las elecciones, pero nunca se había visto un caso de un candidato que contaba con una gran aceptación, que si las elecciones hubieran sido el año pasado, pues obviamente el partido Arena hubiera ganado en primera vuelta las elecciones. Uh-huh. Pero lo que vemos en este momento es que desde finales del año pasado y a principios de este año, el doctor Quijano empieza a caer. Probablemente no habían entendido la estrategia, o no. Lo que pasa es que no solamente eso, sino que los desaciertos de la fracción legislativa de Arena hace ver al partido mal ante la opinión pública, y empiezan ellos a caer tan drásticamente. Y segundo, recordemos que Elías Antonio Saca no había salido todavía como candidato cuando ya el doctor Quijano había caído bastantes puntos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este momento? Tenemos a un candidato como Tony Saca, que ha crecido grandemente en estos pocos meses que lleva él de trabajo político, si lo comparamos también con
las dos fuerzas tradicionales de este país con 30, más de 30 años de existir cada partido político, pero vemos cómo el liderazgo, el carisma y la aceptación de Elías Antonio Saca lo está colocando en un empate técnico con los otros dos candidatos. Así que lo más seguro es que si la tendencia se mantiene, es que Elías Antonio Saca inclusive podría estar arriba de las preferencias en los próximos meses y el doctor Quijano inclusive podría ir bajando aún más. Adelmo, hay una cuestión, ¿no? Que los dos partidos principales tienen un vehículo muy fuerte, como lo dicen ustedes políticamente hablando. Estamos hablando del partido Arena y el partido FMLN. Lo que no favorece, entiendo yo en este momento, a la candidatura de Elías Antonio Saca es eso precisamente, su vehículo sobre el cual se ha subido. Cuando tú pones, por ejemplo, la fotografía o el rostro, la imagen del candidato, se habla de un triple empate, pero no es lo mismo cuando se habla por partido político. Entonces, esto significaría que depende mucho de que si la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, acepta, ¿no?, o resuelve que se pueda imprimir la fotografía del candidato en la papeleta. Bueno, yo esperaría de que la sala pues pueda resolver y dictamine pues sentencia que se pueda votar por la fotografía, pues, ¿verdad?, en estas próximas elecciones. Y yo creo que tendría la sala que sentenciar, porque ya sentenció en una oportunidad el caso, por ejemplo, de los diputados. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el caso de los presidentes, que es una cuestión muy importante para el país? Pero bueno, eso sí es que la sala, pues, de verdad, hace su papel congruente y sin favoritismos hacia un lado, y que pueda sentenciar en favor del país. Pero hay una cuestión, Romeo. Lo que es la marca Unidad, que es a través de ese movimiento ciudadano en el que don Elías Antonio Saca se ha lanzado como candidato presidencial, es un movimiento fuerte, un movimiento grande, donde hay un montón de ONGs, organizaciones, sindicatos y mismo iglesias, hay empresarios apoyando este movimiento ciudadano, en donde hay un montón de ciudadanos que se están montando a este vehículo. Y hay una cosa, acordémonos de que el FMLN cuánto tiempo tiene de verse creado como partido político. Arena, bueno, todos conocemos cuántos años tiene, pues entonces es lógico, todo mundo conoce esos partidos políticos como conocerlos. Pero en el caso de Unidad, apenas, bueno, don Elías Antonio Saca se lanzó por este movimiento en febrero, pues, ¿verdad? Apenas lleva 5 meses, escasos 5 meses de haberse lanzado, y aún así ya la marca ya está siendo reconocida por los salvadoreños como que es el vehículo en el que se ha montado el presidente Elías Antonio Saca. Entonces, tenemos eso, para mí, no está mal el movimiento Unidad, está bien. Lo que hace falta es un poco más de dar, para, hay que el dar trabajo territorial, ¿no? Supongo eso. Yo que eso es importante, pero volvemos al tema de la organización de los partidos políticos y al tema del trabajo territorial. Es decir, la estructura departamental es importante, y no sé si la estructura de Unidad está activa, pero no solo activa, sino que de verdad está trabajando como lo están haciendo los otros partidos políticos. Es que, Romeo, Unidad como Unidad no va a ser ninguna estructura en ningún departamento. Pero los partidos que están apoyando al movimiento. O sea, el movimiento de Unidad, su maquinaria, lógicamente, van a ser las estructuras de los partidos, en este caso GANA, CN, PDC, ¿verdad? Y muchos movimientos que están saliendo en los diferentes departamentos. En esas estructuras que se va, lógicamente, esta maquinaria a montar. Entonces, por lo tanto, y el trabajo territorial se está haciendo. Bueno, si hemos podido ver cómo el presidente Saca ha estado todos los días, tiene una agenda de visita a los diferentes municipios, a reunirse con diferentes sectores, y eso es importante, incluso a inaugurar Casas Unidad,
que son las que las personas naturales dan su hogar, dan su casa para que sea unidad. Y usted puede ver, Romeo, que en cualquier municipio donde se va, ahí hay una casa unidad o varias casas unidad ya inauguradas por parte del presidente Elías Antonio Saca. Entonces, este trabajo que se está haciendo, él como candidato y los partidos políticos, el trabajo territorial que se está realizando, eso es lo que está permitiendo, y por eso incluso las encuestas, pues, ¿verdad? Que quiera si o no, en la generalidad, a pesar del tiempo que tiene de verse lanzado, o sea, le dan una posición positiva al presidente Elías Antonio Saca. Y yo estoy más que seguro, seguro, que en unos próximos meses, quien va a estar en primer lugar en las encuestas va a ser Elías Antonio Saca. Hablando más o menos de comunidad. 6 meses, ¿no? Antes de las elecciones. La campaña comienza 3 meses antes de las elecciones presidenciales. Sí, el grueso de la campaña. Ahora, yo quería aunar un poco y sumar a la pregunta por la fotografía, por el rostro de los... que si la Corte va a resolver o no sobre este tema. Yo creo que la Corte está en una encrucijada. La Sala de lo Constitucional se le ha tildado, no lo dice Rigoberto Soto como jefe del Grupo Parlamentario Unidos por El Salvador, lo ha dicho la población en algunos casos, que la sala se le ve muy pegada, la Sala de lo Constitucional se le ve muy pegada al Partido Arena. El Partido Arena pidió el voto por la fotografía para diputados y la sala resolvió de esa manera. Entonces la sala ahora puede ver cómo el Partido Arena está en contra del voto por la fotografía, y si la sala no vota a favor de la fotografía, le estaría dando la razón a esos sectores que han atacado a la sala, aduciendo que la Sala de lo Constitucional tiene una agenda partidaria. Y eso no lo digo yo ni lo estoy afirmando, yo solo digo lo que se ha mencionado en medios de comunicación y se ha hecho público. Yo entiendo que hay 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, 5 con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que quieren legislar o dar sus mejores aportes al país, y por eso ellos están dando las resoluciones que dan. Yo pues les doy el beneficio de la duda que no son movidas esas resoluciones por intereses políticos. Entonces habrá que ver en los próximos días si tenemos el voto por la fotografía, y eso pues creo que es necesario no solo en el tema de presidente, sino que también para alcaldes. La primera pausa comercial, regresamos en breve. Antes de continuar con mis invitados, vamos con Alejandra Canales, que se encuentra precisamente en el sector de la Colonia Escalón. Ahí hay un árbol que ha caído sobre una de las principales arterias y en este momento significa un obstáculo para el tráfico vehicular. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Muy buenos días, amigos televidentes, me encuentro en la quinta calle Poniente, donde un árbol se dio esta madrugada y ha bloqueado prácticamente toda la circulación de vehículos en esta calle, como pueden observarlo. Para que usted pueda entenderlo, es justo entre la intersección de la 75 Avenida Norte con la quinta calle Poniente, esto en el sentido de Poniente a Oriente. Si usted va a circular por esa zona, tiene que saber de que el tráfico está pues bloqueado por este árbol, que incluso al caer se trajo consigo un poste de energía eléctrica. Prácticamente una parte de las casas que están acá están sin energía eléctrica. Tenga mucha precaución si va a circular por esta zona y tómelo en cuenta. Esa es la información que tengo a esta hora de la mañana. Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos ya están en la zona en la espera de las entidades correspondientes para que puedan solucionar este inconveniente. Esta es la información que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Alejandra. Gracias por la información. Continuamos nosotros aquí en los estudios hablando sobre el tema de las encuestas y las preferencias electorales. Es un poco difícil esto, ¿no? Pues obviamente yo no tengo la autoridad para decir si una encuesta es buena o no es buena. Ustedes que conocen más y que caminan sobre el trabajo, digo sobre el campo, deberán de conocer un poco más sobre esto. Las concentraciones que hacen los candidatos algunas veces pueden servir como parámetros para medir esto, pero también puede haber un voto escondido. Y dentro de este marco hay un dato también muy impresionante. Hay cerca de 80 mil jóvenes que podrían obtener el DUI
digo, de aquí a el 2014, antes de las elecciones, y de esas 80 mil jóvenes de nuestro país, solo 3 mil y algo han obtenido este documento único de identidad, es decir, que no están muy entusiasmados ni están pensando ir a votar en las próximas elecciones. Pero si 10 mil jóvenes se empadronan de aquí a las elecciones, pues obviamente, y sacan el DUI, podría ser una cuota importante también que podría cambiar incluso el curso de los resultados. Sí, Rigo. Lo que nosotros podemos ver es que tú mencionabas hace un momento el tema del voto escondido. Es ese voto que está allá en el campo, es ese voto que está allá en los cantones, es ese voto que está en las casas, es ese voto de personas que tal vez no se pronuncian por un partido político, pero en su corazón sienten qué candidato le llena las expectativas que ellos tienen. Ese voto escondido es importante y es decisivo en las elecciones. Nosotros podemos analizar algunas cosas. Todas las encuestas que se han venido observando en los últimos meses y la última encuesta, la del diario de hoy, que la sacaron un día sábado, que no entiendo por qué la sacaron un día sábado y tampoco entiendo un trabajo tan importante que hace el periódico y todavía no lo toma como primicia, sino que lo es medio esconde ahí en las páginas intermedias del periódico, como quien dice, para que pase desapercibido y un día sábado para matar esa noticia. En esa encuesta lo que vemos es un triple empate y vemos lo que mencionábamos hace un momento, la caída o la baja que sigue experimentando el doctor Quijano y el crecimiento que sigue experimentando Elías Antonio Saca. Eso es lo interesante de esa encuesta. Ahora, yo entiendo que este día también iba a ser dada a conocer otra encuesta en un medio televisivo, pero ya sabemos que esa encuesta siempre va en contra del Movimiento de Unidad y a favor de un partido político. Pero bueno, eso no nos quita el sueño, porque la verdadera encuesta es la que vivimos el día a día allá, donde la gente se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, donde sale muy temprano la gente con sus canastos para ir a vender al mercado. Y esa es la verdadera encuesta. Ese es el verdadero pueblo salvadoreño y es el que toma las decisiones para un proceso electoral. Adelmo. Bueno, yo lo que le pediría a la sala de lo constitucional es de que resuelva, porque cuando resolvieron por la fotografía en el caso de los diputados, crearon una gran expectativa en la población. Entonces, por lo tanto, hoy la población está acostumbrada a seguir votando por fotografía. Y si la sala no resuelve en favor de la fotografía, van a estar dando un mal mensaje en el trabajo que ellos están realizando como sala de lo constitucional. Entonces, esperaríamos de que de verdad resuelvan para que la población se sienta satisfecha y demostrar de verdad imparcialidad. Ahora, en este caso, eso a veces se entiende como que, mire, es nuestro salvavidas, ¿no? Solo si la sala resuelve, no, de esa manera. No, hay una cosa, a mí eso no me preocupa, al final lo de la fotografía, Romero. A mí me interesa que la sala de verdad siga demostrando imparcialidad y que siga demostrando su trabajo positivo en favor del país. Eso es lo que me interesa. Pero en el caso de lo de las encuestas, Romeo, sí, a mí no me preocupa. Porque la mejor encuesta es la que uno hace en el campo, la que hace en el territorio. Y yo invitaría, por ejemplo, a las encuestadoras, de que no hagan las encuestas por teléfono, que vayan al campo, de verdad, que le pregunten directamente a la persona, que hablen con la gente. Uno que anda en el territorio, uno que anda todos los días en campo y le pregunta a la gente, mire, ¿y usted qué le parece? ¿Quién de los candidatos le parece? No, mire, aquí el próximo presidente va a ser Elías Antonio Saca, ¿verdad? El candidato de unidad. Y eso uno lo vive. Yo nada menos el fin de semana he tenido varias actividades, varias reuniones. Y Romeo, la verdad, yo me he quedado sorprendido en el apoyo y el respaldo que Elías Antonio Saca tiene. Sí. Y algo que es bien importante, que es lo que la gente ve en Elías Antonio Saca, son las propuestas que está dándole al país. Eso es bien importante. Y por eso ese voto escondido, que como usted muy bien lo plantea, ese voto escondido se va a ir por quien dé las mejores propuestas en este país. Mm-hmm.
Bueno, como dice Rigoberto, pues obviamente hay que leer de distinta forma las encuestas, ¿no? Porque algunas encuestas son más fáciles de leer, otras traen datos que son un poquito más complicados de interpretar, porque cuando, por ejemplo, un candidato de repente sube 3 puntos, por decirlo de esa manera, pero cuando preguntas sobre la imagen del candidato baja, o sea, tiene más, digamos, puntos de vista negativos o tiene más evaluaciones negativas, entonces también hay que leer esa parte, que los candidatos muchas veces tienen opiniones negativas, ¿no? Suben en opiniones negativas cuando se le pregunta también al electorado. Bueno, sí, y tenemos algo bien claro, Romeo. Cuando se lanzó el doctor Norman Quijano como candidato, bueno, andaba por el 58% y ahora ha bajado a más de la mitad. Entonces, eso la verdad, ¿qué quiere decir? Tanto como partido, como imagen, va para abajo, va bajando. El candidato del FMLN, ese se ha mantenido con el voto duro. Y ese ya no crece ni tampoco baja, ese va a mantener ahí. Y se tiene la gran ventaja como movimiento de unidad, la candidatura de Elías Antonio Saca, que cada día va creciendo. Y yo estoy más que seguro que Elías Antonio Saca entra a la segunda vuelta. ¿Es un aspecto negativo para Elías Antonio Saca, negativo o positivo, que haya sido ya presidente de nuestro país? No, al contrario, yo creo que si nosotros evaluamos la labor de él como presidente de la República, cuando el mismo partido Arena y los empresarios, los grandes empresarios, lo criticaban, el por qué le estaba apostando mucho a los subsidios. Él tomó la iniciativa de invertir en su pueblo, de invertir en programas importantes como el bachillerato gratuito, invertir en la red solidaria de nuestro país, invertir en el programa de semilla mejorada, invertir en Fosalud, una gama de proyectos de inversión social, solo teniendo una población capaz que se invierta en ella, el país puede crecer. Y esa fue la visión de Elías Antonio Saca. Y por eso él es que sin pertenecer a uno de los dos partidos grandes o tradicionales de este país, como lo es el FMLN y Arena, sino que encabezando un movimiento apoyado por los partidos pequeños de este país, vemos cómo él está a la par de los grandes en su aceptación ante la población, porque la población ya lo vio, ya lo midió como presidente y saben lo que él va a llegar a hacer. Él no va a llegar a aprender el primer día que llegue a casa presidencial o el primer año en el gobierno. Él va a llegar desde que ponga el pie en casa presidencial a resolver los grandes problemas de El Salvador, a llamar a un diálogo nacional, a llamar a todas las fuerzas vivas de este país, que El Salvador es de todos y que unidos podemos sacarlo adelante. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, creen ustedes, que la población en términos generales evalúa, además de eso que tú decías, la experiencia, la presencia, ¿no? Es decir, el hecho de que ya haya sido, por ejemplo, Elías Antonio Saca, presidente de la República de nuestro país? Yo lo decía francamente, puede ser para bien o para mal. Uno, porque ya conocen cómo es tu trabajo y a partir de eso pueden decir, fue bueno o fue malo, ¿no? Entiendo que al final de su administración el presidente Elías Antonio Saca salió bastante bien evaluado, pero la campaña de los otros partidos obviamente fuerte, las propuestas de los otros partidos obviamente fuerte, Adelmo, un aspecto que tú mencionabas, el trabajo territorial, yo insisto en esto porque la organización que tienen los candidatos para llegar a los municipios o a los cantones, a las comunidades o a los caseríos es importante. ¿Cómo están sumando los otros partidos o los partidos que están empujando al Movimiento Unidad en este caso? No, el trabajo que se está haciendo, los tres partidos políticos, un trabajo territorial bastante fuerte. Y lo más importante es que sí, de verdad, la palabra unidad se está respetando. Y hay un trabajo unificado que se está haciendo. Hay actividades que se hacen en conjunto, comunidad, y también hay actividades muy propias que cada uno de los partidos está realizando. Entonces, eso es bien importante, Romeo, así de que acordémonos que este es un proyecto que apenas ha comenzado, pero el trabajo territorial se está haciendo y el candidato es tan así
Y prueba, muestra y prueba de ello desde el trabajo que está, que los tres partidos políticos están realizando en todo el país, es la agenda que el presidente saca, tiene todos los días, pues, ¿verdad? Donde está saliendo al interior del país a reunirse en los municipios con los diferentes sectores, y eso es muy importante, pues, ese acercamiento que él está teniendo con la población. Y algo bien fundamental es las propuestas que Elías Antonio Zaque está planteando, en donde plantea, por ejemplo, continuar con lo que son los programas sociales en favor de la gente, podemos decir, más pobre de este país. Y por qué no decirlo, a la par de eso, el presidente Elías Antonio Zaque está planteando reactivar la economía. ¿Y cómo la va a reactivar la economía? Hay que atraer inversión, ¿verdad? Hay que darle oportunidad a la, y confianza a los empresarios para que puedan invertir en el país, porque aquí si hay inversión, Romeo, si hay inversión, la economía mejora, y si mejora la economía, claro, mejoramos todos los salvadoreños. Entonces, por lo tanto, todas esas propuestas que está planteando el presidente Zaca es lo que le está permitiendo ir creciendo y subiendo en las encuestas. Ese es un aspecto importante. Mira, cuando tú preguntas, pues obviamente por cosas como muy puntuales, la seguridad pública, la economía, la inversión en lo social, todos te dicen que lo van a resolver. Pero puntualmente, ¿cuál es la diferencia que está, que está planteando un candidato respecto a los otros, ¿no? Uh-huh. Insisto, cuando tú, por ejemplo, le preguntas a un Norman Quijano, sí, va a resolver los problemas de este país, pues obviamente tiene que decirte que sí. Lo mismo haría Salvador Sánchez Serén o el mismo Elías Antonio Zaca. El plus, el valor agregado que le puede dar un candidato a la población, eso creo que es lo importante. No solo decir que lo va a resolver, sino cómo lo va a resolver y cómo va a manejar este país en términos económicos, que es muy delicado también. Aquí podemos analizar algo. Antes del lanzamiento de Elías Antonio Zaca, solo era una confrontación entre Norman Quijano y el señor Sánchez Serén. Era una lucha sin cuartel en el dime qué te diré. Cuando el presidente Zaca anuncia su candidatura o su lanzamiento para participar apoyado por tres partidos políticos y muchos movimientos sociales, empieza él a hablar de propuestas. Y en ese instante empieza a cambiar la campaña en el país, o la pre-campaña, porque actualmente es una pre-campaña fuera de la ley, digámoslo así, porque no está autorizado en este momento el trabajo así encampañado como se está manejando por los tres partidos, o por los tres contendientes, cuatro, digamos, con el coronel Rodríguez Hurtado. Pero indudablemente cuando el presidente Zaca decide lanzarse, en ese momento empiezan los demás candidatos a proponer. Antes de eso no lo habían hecho. Y empieza el presidente Zaca a decir, por ejemplo, que va a seguir invirtiendo en el agro. Ya lo hizo como presidente y sabemos que el sector agropecuario, a la par del sector turismo, fueron los dos sectores que más crecieron durante su administración. El país creció muchísimo en desarrollo en la administración del presidente Zaca. Entonces es algo que él ya demostró como presidente y es donde él sigue basando su estrategia de campaña. Por ejemplo, él nos menciona y habla que va a darle las condiciones necesarias a la Policía Nacional para que desarrolle su trabajo. Sabemos que durante su administración la Policía Nacional fue equipada. Fue creada también la Policía Rural, la Policía Nacional Civil Rural, por ejemplo, que hizo un gran trabajo en el campo, que dio esa seguridad para las cosechas de caña de azúcar, para las cosechas de café, y en el sector agropecuario se sintió una gran seguridad con la presencia de la Policía Rural. Entonces, ese equipamiento que él le dio a la policía y que ha anunciado que seguirá dándoselo, más esa inversión en la población y esas inversiones en la generación de empleo. Por ejemplo, debemos de recordar que el Tratado de Libre Comercio se aprobó durante su administración con los Estados Unidos, que el tratado con Taiwán también se aprobó durante su administración, y eso le permitió a El Salvador tener esos mercados, esas ventanas de mercados en el exterior donde poder ir a colocar sus productos. Entonces, si aquí analizamos quién ha generado empleo, pues Elías Antonio Zaca ha sido de los últimos presidentes del país que más empleos ha generado durante su administración. De nuevo hacemos una pausa comercial y cuando regresemos escuchamos algunos comentarios a través de las redes sociales con Roxana Huelva. Volvemos.
Muy buenos días. Nuevamente vamos a conocer algunas de sus preguntas y también comentarios en las redes sociales. Primero, hablando de las encuestas en el Facebook, René Merino, dice, las encuestas responden a quien les paga. Es por eso que es bien difícil confiar en ellas, asegura. Yo votaría por Tony Saca. Misael Fabricio Pocasangre dice, FMLN para darle continuidad a tan buenos programas sociales que ha implementado Sergio Peñate. Cuando las encuestas, incluso las del diario de hoy, ponen arriba a Quijano, no se preguntaba por la confianza de las mismas, sino cosas como ¿qué piensas de que Arena va arriba? Ahora Quijano y Arena ha caído, incluso cosas que el diario de hoy señala. Entonces se pregunta por la confianza de las encuestas, de todas maneras me atengo a ellas, sean favorables o no sean favorable. Sergio Peñate, voto por la fórmula del FMLN. Los otros, dice Arena, tuvieron más de 20 años y dejaron hospitales sin hacer, calles sin terminar, dolarización, medicinas enterradas. Si fueran este día las elecciones, me quedaría descansando en casa. Y esa es la opinión de muchos, Romeo, fíjate, porque dice, si este día fueran las elecciones, yo me quedaría en casa. No pienso votar por nadie, asegura Edwin Mejía. Al preguntarle a la gente cuáles creen que son los temas que deberían de tratar los políticos, más ahora con los invitados que tú tienes, dice que inviertan más en el empleo para nosotros los jóvenes que se han olvidado en esta situación, que lleva a que aumente más la delincuencia, asegura Jiménez Mauri. La seguridad, Ramón, seguridad también, Jimmy Pocasangre. ¿Cómo estabilizar la economía? Fernando Cash Padilla. Economía también y seguridad, Arturo Meléndez. Medio ambiente y delincuencia es otro tema que también es mencionado, el medio ambiente, por Josué Antonio Palacio. Romeo, algunos de los comentarios. Regreso contigo. Bueno, gracias, Roxana. Sumo dos comentarios más. Saludos al diputado Adelmo Rivas. Dice, la fotografía es necesaria para tener igualdad de condiciones. Y el otro comentario dice, Negro Artiga, ¿dónde está la independencia de los diputados? Si desde que se salieron de su partido están apoyando a otro candidato, dice. Contestamos. Adelante. Bueno, nosotros no vamos a apoyar al FMLN porque nuestra ideología no es de izquierda, nunca ha sido así. Nuestra ideología es de servir al pueblo salvadoreño y eso es lo que nosotros hemos vendido durante la campaña, donde el pueblo salvadoreño, por el voto por la fotografía, me llevó a la Asamblea Legislativa en esta legislación 2012-2015. En Arena, pues soy un diputado que fui expulsado de Arena por no seguir una línea partidaria, que esa línea partidaria ha hecho caer a su candidato a los niveles que está en este momento. Y es una línea partidaria de bloquear el desarrollo del país para que el país quiebre y así Arena pueda llegar nuevamente a la presidencia. Pero mientras tanto, el pueblo salvadoreño sigue agobiado por la delincuencia y por la no generación de empleo. Entonces nosotros estamos con una ideología de servirle al país y estamos convencidos que Elías Antonio Saca será esa persona que va a servirle al país. Nosotros seguimos independientes porque no pertenecemos a ningún partido político. Nuestros votos de Unidos por El Salvador no están ni amarrados al FMLN ni amarrados a Arena. Están amarrados al pueblo salvadoreño y por eso ahí seguirán estando. Mantenemos nuestra independencia legislativa, pero eso no quiere decir que después de nuestras labores de diputado podamos nosotros apoyar a cualquiera de los candidatos que van en este momento a la presidencia. Y obviamente en eso tienen claridad. Y de eso tenemos claridad. Fíjate que a mí sí me preocupa cuando los jóvenes vienen y se pronuncian y dicen, los jóvenes estamos sin trabajo. Uh-huh. Porque es triste que las universidades estén llenas de jóvenes, estos jóvenes se gradúan y salen de su universidad y muchas veces les toca trabajar actualmente en lugares o en empresas que no son lo que ellos han estudiado. Y eso es triste. Yo te voy a poner un ejemplo. En la ENA, por ejemplo, durante la administración de Elías Antonio Saca, se apoyó muchísimo a la Escuela Nacional de Agricultura a tal grado que todos los agrónomos que se iban graduando iban siendo contratados por el Ministerio de Agricultura para que empezaran a servir en el desarrollo tecnológico de las nuevas políticas agropecuarias que se crearon durante la administración de Elías Antonio Saca. Ya. Adelmo. Bueno, decir de que como diputado independiente tengo el mismo derecho que lo tiene cualquier ciudadano de participar en apoyar una candidatura y lo más importante es que Unidad no es un partido político, no es una bandera política, Unidad es un movimiento ciudadano.
Entonces, por lo tanto, para nosotros como diputados independientes, lo que nos interesa es trabajar por el bien de los salvadoreños, no por el bien de un partido político, que es lo más importante. Y porque nosotros nos debemos de verdad a las personas que votaron por nuestra fotografía, que votaron por la confianza hacia nosotros. Entonces, por lo tanto, el que estemos de alguna manera apoyando el movimiento de unidad no quiere decir que estamos apoyando a un partido político. Y lo más importante, que también estamos apoyando a un candidato, ¿verdad? Que de verdad su intención y su gestión va a ser en favor de los salvadoreños, no obedeciendo un lineamiento partidario, que eso es lo importante, no, que obedeciendo a los intereses de los salvadoreños. Entonces, por lo tanto, Romeo, la verdad nos sentimos muy, muy satisfechos, pues, de ser diputados independientes, y como grupo parlamentario Unidos por El Salvador, nuestra gestión y nuestros votos van a estar en favor de los salvadoreños, en favor de la ciudadanía de nuestro país. Muy bien, uno de los comentarios también dice, mira, las propuestas de Saca son populismo, dice, creen sus invitados que nos llevaría al Mundial 2018. Son falacias, hablando de una propuesta que hizo el expresidente Elías Antonio Saca, hablando del Mundial, pues obviamente ayer jugó la selección y de verdad que es un completo desastre, ¿no? Estaba revisando algunos Twitter, por ejemplo, de Fernando Palomo, decía que uno de los jugadores de la selección le confió de que el gran problema que atraviesa la selección es el tema de los amaños, por la forma desastrosa que al final ayer en un segundo tiempo caímos, de verdad. Bueno, uno no deja de tener dudas realmente sobre cómo una defensa que había venido trabajando regularmente se abre tan fácilmente para permitir la entrada muy fácil de los delanteros de la selección de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí está también el tema este, ¿no? Yo lo que sí puedo comentar es que Elías Antonio Saca es un hombre no solo de empresa privada, de generación de empleo, sino que también es un hombre de deporte. Durante su administración se apoyó al INDES muchísimo, se ha apoyado las diferentes disciplinas deportivas y fue un hombre que siempre estuvo en los partidos de la selección, siempre estuvo apoyando a su selección y siempre estuvo dando motivaciones para que la selección hiciera los mejores partidos. Y él lo que ofrece ahora es apoyar mucho la contratación de un nuevo entrenador extranjero de muchos quilates para que pueda venir a cambiar un poco la mentalidad de nuestro futbolista. Eso es una propuesta, y eso es una propuesta que no la hemos oído de otros candidatos a la presidencia. Entonces, esa es la diferencia. Alguien propone, alguien quiere un mejor El Salvador, no solo en la parte productiva, no solo en el desarrollo económico del país, sino que también en el desarrollo deportivo del país, y apostándole al deporte rey como es el fútbol en nuestro país, es también una propuesta importante. Lo que pasa es que siempre los rivales políticos tratan de desvirtuar o de desnaturalizar las propuestas buenas que hacen los demás candidatos. Y el caso del presidente Saca, él no ataca, él simplemente está centrado en los problemas del país y él quiere tener un mejor El Salvador y darle a los salvadoreños una mejor oportunidad. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mire, termino diciéndoles que según fuentes de la prensa gráfica, Waldemar habría fallecido y según fuentes del Hospital de Niños Benjamin Bloom, usted recuerda el caso de este niño, es Waldemar, triste, ¿no? Es triste. Que producto de un accidente, pues, en su hogar, fue cercenado prácticamente su estómago y sus intestinos y ha pasado un completo calvario. Ahora, según la prensa gráfica, estoy leyendo uno de los twitters de este periódico, asegura que habría fallecido Waldemar después de estar intervenido, después de estar hospitalizado en el Hospital de Niños Benjamin Bloom. Gracias, Adelmo, por haber estado con nosotros. Rigoberto también, muchas gracias. Te lo agradecemos. No, gracias, gracias, Romeo, por permitirnos haber estado acá tocando temas muy importantes de país. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos.